un desratizador arriba, ¿eh? No es de planta permanente, ¿no? No, es contrato proveedor. Es contrato proveedor, pero igual me gustaría que le eches un ojo. ¿Puede ser? Sí. ¿Eh? ¿Apareció algo? Son muy astutos estos animales. Y pueden ser brillantes. Me la pasé días tratando de entender cuál es el sistema por el cual ponen sus nidos. Saben mucho más ellos de nosotros que lo que nosotros sabemos de ellos. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Macarena? ¿Eh? Muy interesante el paralelismo que existe entre esto de los ratones y las empresas, porque cuando uno prepara una trampa para un ratón, trata de evitar que el ratón descubra que está destinada a él la trampa. Entonces, ¿qué hace uno? Lo hace durante el día, prepara durante el día, porque el ratón tiene mayor actividad a la noche. Se lo voy a comentar al muchacho. Porque hay un paralelismo ahí. Lo mismo pasa con las empresas cuando tratan de publicitar un producto, o con las tiendas cuando ponen los escaparates para llamar la atención del transeúnte. ¿Eh? Cuando uno muestra el producto, hay que evitar que el transeúnte piense que se le está tratando de vender algo. Tiene que generarse la ilusión de que el consumidor compra por su propia voluntad. ¿Eh? Te aburrí. ¿Te aburrí? Estás tensa. Te veo tensa. A ver. Igual a mí me gusta combinar un poco trabajo y distensión. ¿Qué te parece? ¿Un poco de distensión? ¿Qué decía Napoleón? Pítame despacio que estoy apurado. ¿Sabes cómo duplicó las ganancias la empresa Colgate, por ejemplo? Hablando de tretas. ¿Sabes de qué te hablo, no? La empresa de dentífricos. Vos dirás, redujo los costos a la mitad, o le ganó el mercado a la competencia. No, no ganó nada ni redujo nada, duplicó. ¿Y sabes lo que duplicó? Duplicó el Alfredo, diámetro. Alfredo, mira, menos mal que te encuentro. Yo estaba pensando que tenemos que tomar esta decisión lo antes posible, en los próximos días, ¿sabes? Porque los ejecutivos y los CEOs están muy expectantes tratando de ver cómo es el tema de la reestructuración. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Yo estoy Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, te decía, el diámetro del orificio del tubo del dentífrico, eso fue lo de que duplicó. Entonces, ¿qué sucedía? Doblaba la cantidad de producto que salía cuando el consumidor aplicaba la pasta en las cerdas del cepillo. Los roedores no solo se alimentan de basura orgánica, sino también que comen papel, tela, plástico, ¿sí? Por lo cual este sector es de lo más propicio para que ellos pongan sus nidos. Y son vectores de bacterias, parásitos, insectos. No voy a parar hasta encontrarlos, ¿eh? Entonces, el consumidor no advirtió que al aplicar la pasta estaba consumiendo el doble del producto en la mitad de tiempo. Es decir, son tretas, son triquiñuelas que hacen las empresas que uno puede reprobar. Pero cuando se trata de garantizar la continuidad de un grupo de trabajo, ahí yo creo que son válidas. ¿Eh? Y mi proyecto e-commerce, mi proyecto no va a reducir nada tampoco. Mi proyecto también va a duplicar, va a agregar el orificio de salida digital. ¿Eh? ¿Sabes? Yo tengo facilidad para los deportes. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un tipo curioso. Me gusta aprender de todo. Soy de acción. Antes de saber lo que quiero, ya lo estoy haciendo. Pero ¿cuáles son tus aspiraciones en la empresa? ¿Mis aspiraciones? No, yo estoy bien así, ¿eh? Estoy orgulloso del lugar que tengo. Lo que
que se nota es que no tenés mucha puntería. ¿Cuál es tu motivación? Yo estoy bien así, por supuesto que si... Bueno, si en algún día soy CEO, todo el mundo quiere ser CEO. Pero estoy bien, estoy bien. ¿Qué edad tenés? 40. ¿Y pensás que tenés posibilidades de ser CEO con 40 años? No sé. Vamos a hacer todo lo que haga falta para encontrarlos. Y si es necesario, aniquilarlos. Ayer me preguntaste cuál era mi motivación. Él es Alfredo, de Recursos Humanos. Y nos va a explicar cómo va a llevar adelante la reducción de personal. Yo nunca voy a echar a nadie.